Hola, valiente Zen, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la lectura lunar, la de la luna llena en el signo de Cáncer para el día 30. Bueno, se va a dar en esta madrugada. Hoy estamos a 29, mañana 30. En la madrugada de hoy a mañana, del 29 al 30, a las 4 y 28 hora española. Luego buscando cada uno de vosotros a qué hora se va a dar la luna llena en vuestro país. Luna llena viene a iluminar todo lo que hay, como siempre. También es la culminación de proyectos, propósitos o tener claro cómo se quiere trabajar o cómo se tiene que desarrollar lo que hemos ido proyectando o hemos ido viendo ya de una forma mucho más clara. Desde la luna nueva, que empezamos etapas, empezamos proyectos, van creciendo con la luna creciente, con la luna llena, muchas veces ya se ve realizado. Luego la luna menguante, cuarto menguante, tenemos que ir aposentando todo lo que hemos conseguido. Veamos a ver qué es lo que hemos conseguido con esta luna llena en el signo de Cáncer, signo de agua. Dejadme que os dé un pequeño, bueno, ya he dado la pincelada astrológica rápido. Dejadme que os diga una cosa muy interesante y muy importante. Cae en luna llena, siempre es una luna que mueve las mareas. Somos un 70% de agua, nos exalta de una forma o de otra. En el signo de Cáncer es un signo de agua, es un signo emocional. Lo que tenemos dentro va a salir fuera. Las emociones van a salir fuera, para bien y para mal. Es una luna muy bonita, por lo tanto vamos a aprovechar su parte positiva para trabajar en esas emociones que salen hacia afuera. Si son positivas, compartirlo con los demás. Si son negativas, aprovechar para sacarlo hacia afuera, pero para llevar a buen cauce esas energías o esas emociones negativas para tratar de mejorarlas. Averiguar por qué nos viene esa energía, esa emoción, ese pensamiento negativo, exteriorizarlo, pero en pro de mejorarlo o eliminar esa sensación, ¿sí? También os digo que es una luna, ya sabéis que la luna llena suele durar 3 días, hoy, mañana y pasado. Esta noche yo ya he soñado y no he sido la única. He hablado con una amiga, me ha comunicado que había soñado también esta noche y ha soñado con mucha agua, o el tema de agua, que necesitaba agua. Una cosa suya es su sueño es privado, no lo puedo compartir, pero sí que ha soñado mucho que tenía que ver el elemento agua. Yo he soñado también hoy. He soñado también esta noche. He soñado con muchísima agua, muchísima agua. Yo he soñado con un mar, con un océano. Y que además me trasladaba por él. Que bueno, en la conversación hemos sacado una nota. Ya sabéis que yo soy muy excéntrica también, soy muy irónica. Ya sabéis que yo siempre abro también. Esa excentricidad me ayuda a abrir la puerta a distintas posibilidades. Lo que hace también que tenga un sentido del humor pues un poco raro, un poco extraño. Y en la conversación hablábamos y bueno, esta amiga me ha dicho, dice, en plan sirenita, ¿no? Y le digo, pues sí, una cosa así, en plan sirenita. No siendo una sirena, pero sí esa nota humorística, ¿no? Con respecto al sueño. Me ha llamado mucho la atención estar dentro del mar, dentro del océano y trasladarme, viajar a gran velocidad por dentro del agua. Ha sido un sueño bastante, bastante interesante, bastante revelador. ¿Por qué os digo esto? Porque lo más probable es que soñéis mucho. En la luna llena se suele dar más todavía, que los sueños marquen tendencia, y que además soñéis algo que tenga que ver con las emociones, y eso hay que trabajarlo, os lo digo desde ya, ¿sí? Bueno, después de la nota, después de la pinceladita astrológica y la pinceladita onírica, en este caso también, vamos a ir a por la lectura, valiente Zen. Bien, para cada signo habrá un mensaje de los ángeles y vamos a trabajar con el After Tarot, el oráculo de la lunología y el Trabaja tu Luz, como siempre. Bueno, vamos a ir a por ello. Trataré de hacer la lectura un poquito breve porque después quiero grabar Almas Gemelas y quiero subirlo. Porque si no me voy a atrasar mucho con el horóscopo. Y tengo otros vídeos por delante. Tengo el vídeo de... Mira, ya tenemos encima la lectura del portal 1-1 para el día 31. O sea, imaginaos.
y además otra lectura de almas gemelas. Y ya os informaré de una cosita muy chula que he integrado para el canal también, pero eso ya más para adelante, más hacia adelante de la semana, habiendo empezado el año. Por cierto, feliz última luna llena en este 2020, que termine ya, porque no podemos ya más con este año, de verdad. Ha sido número 4, el 4 es número de juicio. Iremos al 5, es un número masculino, atractivo, con dote de gentes. Si bien es un número, todos los números tienen la parte positiva y negativa. La parte positiva del 4, el juicio, es poner a juicio todos los valores que hemos tenido este año y aclarar cosas que quizás no teníamos claras o veíamos que quizás nos sobraba algo, pero ahí estábamos aferrados. Con el número 5, la parte negativa es que es un número arrogante, sí. Es un número bastante engreído, sí. Pero la parte positiva que tiene el 5 es que es muy sociable, muy popular, es masculino, tiene un empuje social bastante importante y además da mucho empuje para trabajar. Entonces vamos a aprovechar ese número 5 en este próximo 2021, ¿de acuerdo? Ahora sí, feliz última luna llena, es la última fase lunar del año, es la última luna llena del año, disfrutadla muchísimo. Yo esta mañana a las 6:30 de la mañana le he hecho fotos, luego en la pestaña de comunidad os lo enseñaré, evidentemente con el móvil es un asco porque las fotos no salen como uno lo ve al ojo humano. Pero era enorme, se veía enorme. Y con muchísima luz, con muchísima luz. En la foto se ve cómo se trasladan los rayos hacia afuera. Era una luna esta madrugada que brillaba muchísimo. En la pestaña de comunidad os lo compartiré. Eso sí, con el móvil no se pueden hacer milagros. No es lo mismo una foto de móvil que a vista, nuestra vista humana, ¿eh? Pero bueno, yo os lo compartiré y veréis cómo los rayos inciden, lo que significa que brillaba muchísimo esa luna. Vamos a por la lectura. Hazte el tarot, ¿qué nos quiere decir para esta luna llena en el signo de Cáncer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué hay que vigilar? ¿Qué hay que tener precaución? ¿Cómo vienen las energías? El mundo, un nuevo ciclo, una nueva etapa, el mago. Vale. ¿Qué implica esto? ¡Qué casualidad! Vamos a empezar un año nuevo, un ciclo nuevo, una nueva etapa, una nueva manera de ver, hacer, trabajar. ¿Sí? Entonces, esta luna llena viene a marcarnos que lo que hemos ido trabajando, desarrollando, cada uno lo lleva a su terreno, en lo que está trabajando, puede ser emocional o puede ser en la búsqueda laboral, puede ser en la búsqueda de pareja, implica que si no teníais respuestas o no sabíais dónde ir a buscar las respuestas y habéis estado trabajando para encontrarlas, las vais a hallar en esta semana de luna llena, finalizando el año. Vais a empezar el año encontrando respuestas. Veremos a ver con la lectura del portal 1-1 qué saldrá. Pero esto es lo que tenemos. Un nuevo ciclo, una nueva forma de hacer, de trabajar, nuevas respuestas, hallar respuestas que abren caminos. 6 de copas, 3 de copas, la emperatriz, 6 de oros, 2 de copas, la estrella, 7 de copas, 9 de bastos, caballero de bastos, y el 4 de espadas. De acuerdo. Por supuesto, es una luna que viene a hacer que trabajemos muchísimo lo emocional. ¿A quién amamos? ¿A quién no amamos? ¿A quién queremos cerca? ¿A quién no? Tener mucho en el pensamiento a alguien que nos preocupa, que nos importa y que queremos y que amamos. Viene muy emocional, signo de agua, mueve las emociones, las trabaja, hace que la trabajemos desde el pensamiento, desde
desde nuestros recuerdos, porque estamos recordando mucho a alguien a quien queremos todavía. No tiene por qué ser pareja, no tiene por qué ser alma gemela. Aunque si para ti es así, de acuerdo, pero ahora mismo no veo tema de alma gemela. Aunque si para ti te resuena así, perfecto, ¿de acuerdo? Esto a aclarar. Hay alguien a quien se echa de menos, o que nos pueden echar de menos, y nosotros no lo pensamos, esa es otra. Llevadlo, puede ser que os resuene a vosotros o que sea de alguien de vuestro entorno también. No tiene por qué ser que esto lo estéis viviendo vosotros, sino alguien de vuestro entorno. Aquí hay emociones de sentimiento de echar a alguien de menos, o que nos echan de menos. Estamos pensando en alguien a quien amamos, queremos mucho, o que nos aman, nos quieren mucho. Alguien que nos echa de menos y nos ama también, y nos tiene en sus pensamientos. Y por eso hay poca sociabilidad. Es una luna llena que muestra las emociones, las saca hacia afuera, los recuerdos, los pensamientos. Pero es como si a la vez nos negáramos a compartirlo con cualquiera. Estamos como muy selectivos a la hora de interactuar con la gente, con esta persona sí, con esta persona no. Para todos los que habéis dejado cosas del pasado que eran negativas atrás, esta lectura muestra que ha habido un trabajo excelente. Tenemos el 6 de oros en el pasado cercano, lo que nos habla de que hemos equilibrado estas emociones. Quizás estábamos desequilibrados con esos sentimientos y hemos conseguido equilibrar, hemos conseguido poner todo en su sitio, ser justos, o que esa persona sea justa, llegue a pensamientos más justos para nuestra persona. Pero esto no se va a plasmar de una forma rápida, se va a plasmar de una forma lenta, segura, cauta, pero que va a dar sus frutos más hacia adelante. Si no hemos podido ver a alguien en estos días, o no lo podemos ver en estos días, sí podremos verlo en los posteriores días, en los días posteriores, y va a ser un encuentro o una comunicación muy positiva. Es algo que se tiene que dar, se va a dar con mucha luz, se va a dar de una forma muy fluida, pero si bien esa espera realmente no es tan larga, simplemente es de horas o días, se va a hacer muy larga. Las horas parece que no van a pasar. Aquí hay un anhelo de ver a alguien, de encontrar a alguien, o de que alguien nos quiere ver, nos quiere encontrar para hablar con nosotros, porque considera que, o consideráis que no se puede hablar con cualquiera, sí se puede hablar con esa persona, o considera que no puede hablar con cualquiera, sí puede hablar con vosotros. Hay cierta selectividad a la hora de quererse relacionar con la gente, y vamos a lo que es más cercano o más cercana. Si bien nos habla también el 7 de copas que tengamos precaución de cómo pensamos las cosas, de cómo las analizamos. Es decir, no hacernos castillitos en el aire. También aquí habla el anhelo, ciertas ganas, cierto tema íntimo, cierto tema de intimidad. El anhelo de encontrar a esta persona y además también de vivir una intimidad. También nos encontramos con este 7 de copas en la situación, en cómo vemos las cosas. También nos habla de que quizás veamos en el entorno a personas que hablan de cosas, situaciones que están fuera de lugar. O precaución de no irnos por los cerros de Úbeda, de no sacar las cosas fuera de contexto. Tratar de entender lo que se nos dice, o tratar de expresar las cosas para que se nos entienda. Aquí tenemos que tener cuidado a la hora de prejuzgar a los demás, porque podría hacer que una situación que viene planteada muy bonita se pudiera volver cargoso o cargosa. Como os decía al principio en la pincelada astrológica, las emociones cuando salen afuera
Las que son bonitas es genial, muy bonito. También hay que tener precaución de no ser empalagoso o empalagosa. Las emociones negativas, cuidado cómo las comunicamos porque se pueden interpretar mal o podemos hacerle daño a alguien o fustigar mucho a alguien por esas emociones negativas que sacamos tan hacia afuera. Que a veces pasa que hay personas que cuando hablan o comentan tienen un exceso de verborrea, y parece que no están de acuerdo con nada de lo que ven o de lo que leen o de lo que entienden, y pueden llegar a agotar a los demás. Entonces, a la hora de dar esa comunicación, de trasladar esa comunicación, esas emociones, tanto en positivo como en negativo, cuidado de no llevarlo a un exceso de fantasía, dejarnos llevar quizás de más por lo que hayamos podido imaginar más que por lo que es una realidad. Porque podría fustigar mucho al entorno o a la persona con la que nos comunicamos. También nos podemos encontrar en el lado invertido, en el lado inverso. Que venga alguien con un exceso de fantasía o de imaginería en la cabeza y que eso pueda agotarnos, pueda cansarnos. Bueno, tomemos un respiro. Seamos reflexivos. Esas comunicaciones van a venir muy directas, muy claras. Siento esto, pienso aquello, siento lo otro. Es decir, nos vamos a comunicar sin ningún tipo de filtro, tanto para lo bueno como para lo malo. Como he dicho, tanto lo bueno como lo malo en exceso, sin filtro, puede acarrear un cierto cansancio o agotamiento, o que nos cansen y nos agoten. Por lo tanto, que la comunicación es directa y clara, genial, perfecto. Pero cuidado de no excedernos en ese exceso, de no cometer excesos. Si queremos decir algo bonito, hagámoslo, pero no seamos empalagosos. Si tenemos que decir algo que nos molesta, nos sienta mal, está bien hacerlo de una forma clara y directa. Pero tampoco estar ahí rezagándonos, porque viene muy bonito, viene muy bien aspectado. Lo único que hay que equilibrar, reflexionar un poco cómo vamos a comunicarnos para no agotar y no dejarnos llevar por lo que quizás podamos imaginar. También esto se puede dar, no en vosotros, sino en personas de vuestro entorno hacia vosotros. Por lo tanto, si se ponen muy cansinos, muy cansones con algo, decirle de buenas maneras: tranquilízate, relájate, te he escuchado, te he comprendido, te he entendido. ¿Sí? Venga, no te preocupes. Con un poquito de tiento y con un poquito de cariño, se le dice: tranquilo, no te preocupes, he entendido muy bien lo que me has dicho. Relájate. No te dejes llevar quizás por lo que te haya parecido ser. Le comunicáis vuestra parte, lo que pensáis, desde un modo reflexivo. Y hacer que esa persona también se calme y reflexione un poquito. Porque viene bien aspectado. Tan solo es esto, el impulso de sacarlo todo sin filtro. Con eso es con lo que tenemos que tener precaución, valientes zen. Bueno, vamos a ir a por el oráculo de la lunología. ¿Qué más nos puede decir? ¿Cuántos detalles más nos puede trasladar? Tiempo de dar en lugar de tomar. Luna nueva en Virgo. Traiga amor a la situación. Luna llena en Acuario. Espérese un cambio considerable. Eclipse de luna nueva. Sus sueños necesitan algo de pragmatismo. Luna llena en Tauro. Luna cardinal. Atrévase a dar el primer paso. Y luna llena en Géminis. Las respuestas que necesita van a llegar. Como os decía, es una luna llena de muchas emociones muy comunicativas, que alguien nos echa de menos o echamos de menos a alguien. No tiene por qué ser de un pasado negativo, no tiene que ser siempre por lo mismo. Puede ser alguien que ha pasado por nuestra vida y que ha sido muy positivo, o también que hemos sido muy positivos para alguien y ahora hay ese regreso, esa comunicación. Pero es bonito, es positivo. En esas comunicaciones que os decía,
Aquí remarca lo último que he dicho. Decir las cosas con cariño. Si la persona está muy angustiada o está que R con un tema, decirle las cosas bien dichas. Parece que no, pero una frase dicha con cariño trae un cambio muy grande y muy positivo con respecto a esa relación, a esa persona, en cómo está. O que nos pueda pasar esto y que nos tengamos que dar cuenta que no podemos estar remarcando demasiado algo, porque podemos agotar. Tener paciencia con nosotros mismos, nosotras mismas, darnos amor también a nosotros mismos, si nos sentimos así, porque en un momentito ya lo tenemos esto solucionado, arreglado. Frenar, tomarse un respiro, decir, bueno, me voy a relajar un poco, que es que estoy muy angustioso con esto, voy a dejarlo aparcado. Y al momento sentiros muchísimo mejor, porque esta luna viene no solo con los demás hacia nosotros, o nosotros con los demás, también la relación con nosotros mismos, esta relación interna, ese diálogo interno. Esas emociones que, bueno, entonces vamos a tener que trabajar en ello de una forma práctica, tomando las riendas. Fijaos, dos signos de tierra, son dos signos muy cariñosos, pero también muy Virgo es muy perfeccionista. No tratar de que todo lo que sale a la luz sea perfecto. Simplemente paso a paso ir haciendo, pero ser los primeros en darnos cuenta si una situación se puede tornar en negativa, bien sea que lo podamos provocar nosotros o lo puedan provocar terceros. Vamos a tener la capacidad de poder mejorar las comunicaciones, de poder mejorar las situaciones y las relaciones. Va a ser necesario que escuchemos las emociones de los demás o nuestras propias emociones que estábamos tapando hasta ahora, porque gracias a eso van a llegar respuestas a preguntas que nos estábamos haciendo y no eran respondidas hasta ahora. Esta luna llena viene a iluminar todo lo que hay que solucionar, todo lo que hay que comunicar, todo lo que hay que decir con respecto a lo emocional, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal. Y esto se puede dar en el ámbito tanto amoroso como laboral, ¿eh? También se puede dar una situación laboral que sea incómoda y que necesitemos trasladar esa incomodidad para darle una solución. A veces esperamos a que nos entiendan de buenas a primeras sin haber dicho nada, y eso no es así. Es una luna ideal para expresar, eso sí, de una forma equilibrada, que nos sentimos un poco incómodos con respecto a algo, poderlo hablar y que también sean mucho más empáticos para que nos puedan comprender y dar una solución al problema que estamos teniendo en lo laboral, en lo familiar, en lo amoroso. No esperemos a que nos entiendan, porque no nos pueden leer el pensamiento. También nos podemos encontrar con personas que estén muy así, de ese modo, de esa forma, que parece que están esperando a que les leyamos el pensamiento para poderle dar una solución a los problemas que tienen. Y como ven que no se les lee el pensamiento, es una forma de decirlo, de hablarlo, ¿eh? Como ven que no les leemos el pensamiento y que no actuamos al momento, se pueden ofuscar y comunicárnoslo de una forma brusca. Entonces es el momento de ponernos nosotros en nuestro sitio, con cariño y con paciencia, y decirle, mira, esto me lo podías haber comentado antes. ¿Por qué te lo callaste? Me lo podías haber dicho antes. Si me lo hubieras dicho, lo hubiéramos hablado y lo hubiéramos buscado una solución antes. No hay problema. Pero si no me lo dices, yo no lo puedo saber. Si yo no lo puedo saber, no te puedo ayudar. De una forma cariñosa, pero en vuestro sitio, por supuesto. Y dar un giro a los acontecimientos de una forma muy positiva, que esa persona, igual que ha podido venir muy exaltada, diga, pues es verdad, tienes razón. Mira, me sucede esto. Necesito que me ayudes. ¿Me puedes ayudar? Sí. Te voy a ayudar. O que nos pase a nosotros, porque nadie es perfecto y que estemos así, de ese modo.
y que nos puedan decir, bueno, frena un poco, explícame, cuéntame, ¿qué te está ocurriendo? Me ocurre esto. Bueno, te voy a echar una mano, te voy a ayudar. Oye, mira, podemos hacer las cosas así o asá. Y que la situación mejore muchísimo. Bueno, ¿cómo trabajar ese exceso de energía? Porque hay un exceso de energía con todas estas emociones que vienen tan... ¿Cómo trabajarlo? La transformación, las cosas están cambiando a nivel celular, la sanación es profunda. Una luna muy buena para sacar las emociones, equilibrarlas y sanarlas. Pero tenemos que aprovechar este momento para hacerlo. Si bien con un filtro y con un equilibrio, para no ofender a nadie, o si viene alguien que es muy ofensivo, saberle poner nosotros el freno. Pero es muy bueno porque puede traer también, aunque sea algo de alguien que viene a nosotros para comunicarse cómo se siente con nosotros o para nosotros, aunque ese problema a priori pueda parecer que es solo suyo, que venga y que nos lo comunique, puede ser algo muy positivo porque nos puede abrir los ojos con respecto a la situación con esa persona, darnos cuenta que quizás la situación no era tan positiva y ponerle un remedio y sanar esa situación, que a veces ocurre que en apariencia parece que todo está bien, pero quizás estamos haciendo algo sin darnos cuenta que no está bien y tener la oportunidad de sanar ese punto que teníamos quizás olvidado. O que alguien venga a sanar esa situación con nosotros porque se dé cuenta que ha habido algo que no estaba bien. O que hay algo en el entorno de ambos que tenéis que hablar, que os habéis dado cuenta que no está bien y que le queréis dar una solución. Esto puede ser de alguien a nosotros, de nosotros hacia alguien, o en conjunto con esa persona que parece que nos tiene en mente o que tenemos en mente, llegar a una comunicación en la que haya algo entre medias, entre los dos, de ambos, que toméis las riendas para sanar esa situación. Se pueden dar desde tres planos distintos, pero hay una sanación en base a exteriorizar las emociones para poder dar una solución a cómo nos estamos sintiendo o se pueden sentir. Mintaka, anhelas volver a casa donde perteneces, formas parte de la generación original de los trabajadores de luz. Solucionar ese conflicto, sanar esa situación, nos puede llevar a sentirnos otra vez bien de nuevo. A veces sucede que estamos atascados con algo, con alguien o con una persona en conjunto, supongamos, que tienes un socio, que lo que tenéis entre manos los dos esté un poquito mal y que entre los dos os pongáis de acuerdo para hablar y dar una solución al negocio, que el negocio empiece a crecer otra vez de nuevo. Entre los dos habéis sanado esa situación que estaba un poco carente y volvéis a sentiros otra vez en unión, en comunión, que formáis un buen equipo con el jefe, o con la pareja, o con algún amigo, cada uno a su rollo, cada uno a su tema, el que más le preocupe. Pero trabajar esta energía es así, trabajarla desde un campo muy positivo, que es como realmente somos, tratando de, bueno, evidentemente con un filtro, con un respeto, con una educación, tanto si somos nosotros como si nos vienen con un impulso excesivo, decir, bueno, realmente mi verdadera esencia es esta, el resolver los conflictos o tratar de evitar conflictos que no son necesarios. Pero lo que tenemos entre manos se puede hacer desde la esencia natural, desde la luz interna que yo tengo, que sé cómo trabajar mi propia luz para poder sanar esta situación que está de esta manera. Confía en esa preocupación. ¿Qué está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? Es que lo que viene a mostrar esta luna es algo que hemos dejado pendiente
con alguien a quien echamos de menos, o que alguien ha dejado un pendiente con nosotros que nos echan de menos, que realmente la situación no es tan mala. En un pasado nos pareció terrible, horrible, puede ser. O que la situación era muy confusa y era muy molesta, sí. Pero en esa confusión o en esa molestia, ahí tenemos la respuesta. Si tanto molestas porque no se ha sanado, vamos a hacerlo. Viene a corregir y viene a trabajar lo que había quedado atrás, quizás oculto. Esta luna viene a sacarlo hacia afuera, a iluminarlo, para que se acabe de limpiar antes de terminar el año. Si tienes algún conflicto con alguien, a ver, si es un conflicto muy grave o es una persona que ha sido muy negativa, evidentemente no, ha quedado en el pasado, déjala. Pero si es alguien que o es algo en tu entorno que realmente con una comunicación se puede solventar, aprovecha esta última luna llena para dejar eso solucionado y que quede atrás, para poder empezar el año de una forma mucho más bonita, más positiva. Vamos a por los signos del zodíaco. Vale, no sé si incluir aquí a Ofiuco, porque si lo incluyo voy a tener la matraca de mucha gente que no le gusta Ofiuco, que no lo considera como un signo. Yo ya he hecho ya dos vídeos explicando el tema de Ofiuco como yo lo veo, ¿vale? Entonces, voy a incluir a Ofiuco, lo voy a hacer. Pero que conste que ya he hecho dos vídeos explicando el tema de Ofiuco. Es una constelación, pero para algunas personas no es solo una constelación, también es un signo del zodíaco. Ya lo he dicho, yo prefiero la rueda de 12 signos zodiacales, pero hay quien la contempla de 13. Hay un debate muy grande con respecto a ello. Pues bueno, se han puesto a manejar datos desde la Babilonia, desde Babilonia. Que sí, que no, que no, que sí. Bueno, yo no soy quien para negarle a nadie que crea en Ofiuco. Esto lleva desde principios del siglo pasado hablándose, pero quedó enterrado el tema. Volvió a salir a la palestra en 1960 y algo, volvió a quedar enterrado. En 1996, si no me equivoco, año arriba, año abajo, volvió a salir a la palestra. O sea, imaginaos, el tema de Ofiuco. Entonces, quien esté viendo el vídeo y haya llegado hasta aquí, y sea de la rueda zodiacal de 12, que no se enfade y no se ofenda, porque ya hago Ofiuco tanto en la lectura lunar como en los signos del zodíaco. Si lo hago es para estas personas que sí que creen en Ofiuco. Pero no me matéis a mí, que yo solo soy la mensajera, y respeto esa parte. Y me gusta hacer esa parte, porque me resulta muy curiosa y me resulta muy, muy llamativa. Y bueno, forma parte de esa excentricidad de mi carácter, hacer este tipo de cosas que son muy curiosas, y no lo considero nada malo, ¿vale? Si eres de la rueda de 12, te invito a que formes parte de mi visión. De 12, genial. ¿Hay un signo más? Perfecto, bueno, vamos a ver, qué curioso. No os rasguéis las vestiduras, ni os ofendáis, ni os molestéis, ¿vale? Ahora sí. 13 signos, venga, incluiremos a Ofiuco. Para los queridos valientes Zen que se sienten Ofiuco. Yo que soy muy rara, a mí me gustan las cosas raras, ¿qué queréis que os diga? Y no lo veo nada malo, ¿eh? Vamos a por ello. Aries. Adriana, te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, tus pensamientos y tus sueños. Aries, he hablado que hay que hacer caso a los sueños porque van a haber muchos con esta luna llena. Si hay algo que tienes a medias por solucionar, sigue las respuestas que te están dando tus sueños. Te pueden ayudar a solventar un conflicto con alguien a quien quieres mucho. Tauro. Gracia y Antonieta.
Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Más claro agua, Tauro. No seas tozudo, no te quedes atascado en tu tozudez, por favor. Yo soy Tauro, me lo digo a mí misma, ¿eh? Entonces, escuchar a la otra parte con empatía te va a venir muy bien porque te puede dar una respuesta que llevaba tiempo, que tenía que salir a flote, pero no salía porque no querías escuchar. Escucha, te va a venir muy bien. Géminis. Shanti. Soy el ángel de la paz. Te ofrezco tranquilidad y un camino más llano y suave. Géminis. Para ti va a ser un poquito más suave. Esa persona o esa situación que se tenía que solucionar, el hecho de que venga a hablar o que la encuentres y puedas hablar con esa persona, para ti no va a ser un conflicto. Eres un signo muy de aire, eres muy mental, pero para ti va a significar una paz y una tranquilidad saber cómo está esa persona o cómo está la situación, porque te va a hacer ver que en realidad, si habías exagerado en algo, que a veces pasa, en realidad no es tan grave. Cáncer. Signo estrella. Tu luna, la última luna del año. Celeste. Se avecina un feliz traslado a otra casa o un nuevo empleo. Este movimiento te aportará energía positiva. A ti te va a traer todo lo bueno que te tiene que traer. Las respuestas que necesitas te van a venir rápido, en sueños. Precisamente esta amiga que os decía al principio, que me ha comunicado su sueño, es Cáncer. Es del signo Cáncer. El sueño que has tenido, amiga, es un sueño que tienes que tener en cuenta, pero no te ofusques. Realmente te trae respuestas positivas, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado, pero fíjate. Para los otros que sois Cáncer, que diréis, bueno, lo de tu amiga, viene siendo prácticamente lo mismo. Sois el signo estrella y todo lo que necesitáis que se vea revelado, que salga a la luz, son respuestas que necesitáis, que así va a ser, y son respuestas positivas para lo que estabais planeando o buscando. Por supuesto, vais a soñar mucho también. Pero lo que vais a soñar son cosas de un nuevo ciclo, una nueva etapa. Si sabéis entender los sueños, os va a traer muchas cosas positivas. Leo. Arcángel Gabriel. Uy, el arcángel de la comunicación. Hace muy poquito se ha hablado en el vídeo de las llamas gemelas, el arcángel Gabriel. No hay que luchar, hay que pillar el toro por los cuernos, la comunicación. Y esto es lo que hay para ti, Leo. Tienes un importante propósito en la vida relacionado con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que tus inseguridades te frenen. Yo te ayudaré. Con esa persona, ese trabajo, esa situación laboral o esa situación familiar en la que tú creías que, bueno, decir algo iba a ser incrementar los problemas, esta carta viene a decir que no, que hables, que te comuniques. Que traslades esos miedos que tienes, evidentemente bien dicho, pero que verás que una vez que comunicas tus problemas o tus miedos o inseguridades, vas a hallar respuestas que van a ser positivas. Pero tienes que comunicarlo, porque hasta ahora te estabas callando, Leo, creyendo que si hablabas iba a ser peor. Las cosas bien dichas no tienen por qué ir a peor. Y eres un buen comunicador, sabes hablar muy bien. Virgo, Akasha. Eres un maestro espiritual, tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida. Esta carta me está hablando de que más que tener tú el problema emocional y tener que expresarlo, va a ser alguien de tu entorno que tenga ese problema y que necesite que alguien le escuche y te va a escoger a ti. Alguien que te viene, a quien quieres mucho y que te quiere mucho, va a venir hacia ti para comunicarte que tiene un problema con respecto a algo o a alguien. Va a necesitar de tu opinión. Y tú vas a estar realmente preparado para dársela. Y en esa opinión, en esa comunicación, le vas a aportar una ayuda muy buena. Se puede dar también a la inversa, ya sabéis. Pero veo que es más bien alguien de tu entorno que va a necesitar esa ayuda por tu parte.
Libra. Arcángel Rafael, te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Tú eres un sanador como yo. Esta luna es óptima para que ayudes a otros y a su vez que otros te ayuden a ti desde una comunicación sana. Si bien estás teniendo alguna pequeña dificultad a la hora de comunicarte con alguien de tu entorno y que esa dificultad sea que te pueda entender o comprender, o que tú puedas tener dificultad para entender y comprender a esa persona, no te preocupes. Esta luna llena viene a resolver este conflicto de entendimiento, de comprensión entre ambos. Aquí hay un pequeño choque que se va a solventar, no es difícil que se solvente, y esta luna llena viene a dar fuerza para que así sea, para que se pueda solucionar bien. Por lo tanto, aprovecha esta semana, esta luna, para sanar esas relaciones que en realidad no son tan problemáticas. Muchas veces es más bien un pequeño problema de comunicación. Pero, o bien llevabas arrastrando este problema y en esta semana se da la solución. ¿Vale? Escorpio. Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. Escorpio, eres un signo de agua. Por supuesto, esta luna a ti te va a afectar bastante. No en el plano negativo, sino positivo. Eres un signo de agua. Esta luna te va a ayudar a que ese elemento en ti se manifieste. Además, eres el signo más místico que hay en todo el horóscopo, seguido de Sagitario. Lo que a ti te cambia es que eres muerte y resurrección, cambio de ciclos, cambio de etapas. Esta luna llena va a hacer que desde tus dones, tu sensibilidad, tu sensitividad, tus sueños, percepciones, halles respuestas para poder llevar a cabo los cambios que tienes en mente. Voy a hacer Ofiuco y la voy a poner aquí, ¿vale? Ofiuco. Betania, cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje, como un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura. Ofiuco, quizás estabas cargando también con un exceso de emociones, tanto tuyas como de los demás. Esta luna llena lo remarca muchísimo. A ti te pide que te tomes momentos de relajación y de calma y de paz para que puedas retomar de nuevo ese trabajo de dominar las emociones. Vas a necesitar momentos de soledad, momentos de relax para poder seguir, para poder proseguir y poder dar solución a estas cosas que tienes en mente, que tienes a medias. No significa que porque te des un respiro no lo vayas a conseguir. Darte un respiro te va a ayudar a conseguir que esos problemillas o esos excesos de emocionalidad se calmen, se aplaquen. Sagitario. Ópalo. Tus hijos de la tierra y el cielo son felices y disfrutan de los cuidados de Dios y los ángeles. Bueno, vas a tener unos días, Sagitario, que te vas a sentir muy tranquilo, tranquila, a gusto. Vas a sentir que, bueno, los miedos que tenías con respecto a personas de tu entorno no tienen por qué ser más allá de lo normal, de la precaución. Últimamente quizás te estabas excediendo mucho en miedos, miedos infundados, también pensar cómo está la situación, ay, que no le afecta a nadie de mi familia. Bueno, vas a tener unos días en los que vas a ver que quizás te estabas preocupando en exceso y que realmente puedes disfrutar de cómo están y que quizás no habría que dejarle tanta rienda suelta a sus miedos, ¿vale? Que todo está mejor de lo que imaginas. Capricornio. Ivonne, mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la Capricornio, Ivonne, mantienes un vínculo especial con los animales. Tus mascotas en la tierra y en el cielo cuentan con la protección de los ángeles.
A lo mejor tus mascotas o tus animales de compañía sean los que te den la señal de que a lo mejor estás un poco nervioso, nerviosa, preocupado, preocupada, Capricornio. Eres un signo que muchas veces no demuestras lo que sientes o te cuesta sacar lo que sientes. No significa que seas frío, simplemente a la vista de los demás sí lo eres. Lo que pasa es que eres un signo muy organizado, muy ordenado. Si hay algo que no acabe de rotar bien, que no acabe de estar bien, tus animales de compañía te lo van a hacer ver. Los animales detectan nuestra energía y ellos van a darte señales de, bueno, de que quizás tienes que sacar algo hacia afuera para poder solucionarlo, ¿sí? Acuario. Maya. La educación y el estudio te ayudarán en el propósito de tu vida en este momento. Además, favorecen tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y asistirán durante todo el proceso. Acuario, echarle el freno y escuchar a los demás te va a ayudar a tener respuestas, a aprender. No solo comprender la situación de la otra persona, sino también a aprender en base a lo que te pueda comunicar esa persona, de cómo se siente. Yo veo que es más alguien que te viene a ti a comunicar, que no se siente bien por algo, que algo le preocupa, y que en base a esa persona, el escucharla, tú aprendas algo. También se puede dar a la inversa. Que os comuniquéis y que esa persona os pueda decir algo que os pueda enseñar. La comunicación es esencial, el hablar como uno se siente es esencial, porque va a traer conocimiento y aprendizaje. Y por último, Piscis. Cristal. Ten fe y esperanza, porque en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. ¡Qué bonito! Piscis, qué bonito. Signo de agua también. Por supuesto, esta luna te afecta un pelín más que otras. Está en tu elemento agua. Probablemente sea el entender algo que no acababas de entender, comprender algo que no acababas de comprender, algo en ti que no acababas de entender y que esta luna llena viene a iluminártelo, a que puedas verlo, puedas comprenderlo y que eso pueda desatorar cierto sentimiento negativo que tenías y puedas avanzar y evolucionar libre de cargas. Quizás algo que no te dabas cuenta que estaba ahí sin resolver, una emoción sin trabajar con respecto a alguien, algo que no entendías y no comprendías y que con esta luna llena vas a llegar a alcanzar la comprensión, el entender ese pensamiento o esa sensación extraña, el entender. Y que ello te abra la puerta para que puedas empezar de nuevo. Y que además viene tan a conjunto con el empezar un año nuevo. El entender alguna emoción que tenías oculta. Estaba ahí latente, no la acababas de entender. Y que llegues a comprender. Es más bien contigo mismo, contigo misma, Piscis. Un trabajo más bien interno. Que concluye y obtienes esas respuestas, entenderte mejor para poder iniciar junto a ese año nuevo. Muy bien para ti, Piscis, la verdad. Valientes Zen, espero que os haya gustado, que os haya podido gustar la lectura. Espero que... Es que me trabo, no sé qué me pasa hoy, que me trabo. Cuando uno habla y se traba tanto... Bien. Valientes Zen, espero que os haya gustado la lectura, espero que os ayude. Como os digo siempre, si hay algo que no encaje contigo, déjalo ir. Quédate con la parte que entiendas que es para ti y que puedas trabajar en positivo con ella, ¿sí? Espero que disfrutéis muchísimo de esta última fase lunar del año, que además es en luna llena. Viene a iluminar esta... Este final de año que ha sido tan... No sé ni cómo nombrar este año, la verdad.
para mí ha sido también un trabajo muy interno. Uf, ha sido algo muy extraño, muy raro. Ha tenido su parte negativa, pero también ha tenido su parte positiva, ¿eh? Y me gusta mucho que haya esta luna llena para iluminar este final, que es importante. Importante que ilumine este final. Así lo veo, así lo siento. Entonces, valiente Zen, como os digo siempre, nos vemos, oímos en la próxima lectura, que la voy a hacer ahora ya mismo, seguida de esta, Almas Gemelas, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí empiezo con el horóscopo, que he tratado de hacerlo, pero por una cosa o por la otra no podía. Así que bueno, valiente Zen, nos vemos, oímos ahora en la lectura de Almas Gemelas. Un gran abrazo.